Muy bien, vamos a meternos a hablar, primero que nada, de la Liga Villamariense de Fútbol. Vamos a repasar, por supuesto, lo que va a ser la fecha de nuestra liga, que ya entra en su etapa de definición. Quedan solamente dos fechas. Esta es la que se va a jugar este fin de semana y obviamente una más para ya luego pensar, obviamente, en los playoffs, por supuesto. Vamos a arrancar con la zona B, por supuesto, que va a estar comenzando en la noche de hoy con este partido, con este duelo de Universitario. Sí, la U va a estar jugando hoy 22:30 frente a San Lorenzo de Las Playas. Va a ser el partido de esta noche. Para el día domingo, por la zona B, también en esta novena fecha, Ricardo Gutiérrez de la Palestina frente a Rivadavia de Arroyo Cabral, el Atlético Ticino frente a Unión Central, Colón va a recibir a San Lorenzo de Las Perdices y Alumni se va a medir en el predio Mauro Rosales ante 9 de julio de Pasco. Eso es por la zona B de Mati, la Liga ¿por qué se juega? Creo que te lo había consultado. ¿Por qué se juega tan tarde? ¿Van a empezar a jugar hoy y van a terminar mañana? Literal. Sí, 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 tal cual. El tema es, Héctor, que estamos hablando de un fútbol amateur y muchos de ellos trabajan, ahí está, ¿no? Ahí se entendió, perfecto. Y sobre todo la reserva, porque reserva comienza antes. Sí. Y bueno, salir del laburo, ir hasta la cancha, cambiarse y todo. Por eso se juega siempre 22:30. Perfecto. Esa es la razón. Ahora nos metemos a hablar de la zona B, también para repasar. La zona A, perdón. Recién hablábamos de la zona B que se juega esta noche. La zona A va todo el día domingo y se va a jugar también en el horario oficial de las 16:45, porque en Silvio Pellico van a jugar los Canarios frente a Sportivo Los Zorros, Alem frente a Argentino, Sportivo Playosa en Casablanca frente a Irigoyen, River en El Pozo va a recibir a Unión de Arroyo Algodón y Española se va a medir frente a Unión Social de Alto Alegre. Esa es la novena fecha de la Liga Villamariense de Fútbol, por supuesto. Pero hablando de fútbol, hay novedades en cuanto a Alem y a Universitario, porque ambos equipos quieren jugar el torneo regional federal amateur, que ya lo ha confirmado el Atlético Ticino. Ya sabemos que Ticino lo va a estar jugando a ese torneo. Recordemos que la Liga Villamariense de Fútbol, primero que nada, tiene dos plazas para jugar el torneo regional federal amateur. Bueno, una ya la tiene el Atlético Ticino, pero todo esto de la pandemia, todo lo que ha pasado en estos más de 18 meses que llevamos adelante de pandemia, bueno, la AFA, pero más precisamente el Consejo Federal, está reestructurando también algunos torneos y bueno, Villa María, a través de su presidente, Diego Conrero, ya ha hablado con gente de la Federación Cordobesa de Fútbol, también con gente del Consejo Federal, buscando que le den una plaza más a la Liga Villamariense de Fútbol, donde allí podrían ingresar o Universitario o Alem. Un dato para destacar, Universitario está con los papeles al día, no debe absolutamente nada, no habría drama porque Universitario ingrese. Alem tiene algunas deudas, ¿eh? La Liga Villamariense tiene algunas deudas al Consejo Federal. Vamos a ver qué sucede con ese tema, con las deudas de Alem, si le van a otorgar o no el derecho de que juegue el torneo regional federal amateur. Y además a la Liga le tienen que dar una plaza más. Así que hay que esperar. Pero Universitario y Alem quieren jugar el torneo regional federal amateur. Eso por un lado. Por el otro, hay un nuevo equipo en la Liga Villamariense de Fútbol. Sí, se ha presentado. Esto fue en la noche de ayer. Se presentó un nuevo equipo, Zoe Athletic Club. Así se denomina este club que acaba de ser presentado. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue la conferencia de prensa en la noche de ayer. Ya tiene hasta un lugar y todo. Ya tiene hasta un edificio, el Zoe Athletic Club. Ahí estamos viendo, estuvo por ejemplo el presidente, estuvo el presidente del Consejo Deliberante, estuvo Carlos De Falco, estuvo también Diego Conrero, estuvo el presidente de la Liga Villamariense y allí lo que estamos viendo en estos momentos en pantalla son los que integra este parte de Zoe Athletic Club, que Zoe es más, es un poquito más que un club deportivo, ¿no? Estamos hablando de que también es un fondo de inversión, ¿no? Es un Holiday Inn empresarial, para ser más claros, que tiene por delante coaching ontológico, que también hablan desde lo espiritual, formar a los jugadores, pensar también en infantos juveniles, en reserva y en primera. Quieren llegar a jugar en todas las categorías de la Liga Villamariense de Fútbol. Inclusive en la conferencia de prensa dijeron, queremos ir por todo. Fue la respuesta de
por ejemplo, Claudio Álvarez, quien es uno de los encargados. Uh-huh. La presidenta de la institución es Silvia Fermani, quien ayer fue presentada. También Walter Álvarez va a ser el vocal. Y están dos reconocidos jugadores de fútbol, que son los hermanos Graev. Ajá. Es que lo estamos viendo ahí en pantalla a los dos. Rodolfo y Diego Graev son los que llevan adelante lo que tiene que ver con el fútbol. Sobre todo, no van a ser los entrenadores. El coordinador en Villa María va a ser un ex futbolista como es Rubén Guillén. Recordemos quien fue jugador de Alumni en el pasado. Bueno, van a llevar adelante este club que va a ser la prueba de jugadores ahora entre el 8 y el 15 de octubre. ¿Por qué eligen la Liga Villamariense? ¿Se expresaron con respecto a eso o no? La verdad, Héctor, es que SOE, es Generación SOE, estamos hablando de un grupo empresario que está en todas partes del mundo. Todas partes del mundo y que también han decidido instalarse en la ciudad de Villa María y que quieren ingresar también con el deporte, no solamente con las empresas. Que no es un dato menor esto. No es un dato menor, pero me parece que hay muchas más preguntas que respuestas por parte de la ciudadanía villamariense. Así que vamos a ver cómo nos vamos informando con respecto a este tema los próximos días, pero va a jugar la Liga Villamariense de Fútbol. Esa es la novedad y la información. Ahora vamos a hablar de vóley. ¿Por qué de vóley? Porque se ha confirmado, Héctor, que se vuelve a jugar la Liga A2 de vóley, la segunda categoría del vóley a nivel nacional, que vuelve a la ciudad, como bien dice allí el Graf. Ya tiene la fecha confirmada, porque se va a jugar en esta oportunidad en dos fases. Recordemos que este año se jugó todo en febrero, ¿no? Todo completamente febrero. Bueno, ahora se va a jugar del 8 al 16 de enero, obviamente, en el flamante salón de los deportes local. Y luego la segunda instancia, la definitoria, la que va a buscar los ascensos, se va a estar jugando entre el 16 y el 23 de febrero. Pero aquí el dato más importante, con público. Se va a estar jugando con público, ya lo confirmaron desde la Federación Argentina de Vóley y también desde la Municipalidad de Villa María en la conferencia que dieron el miércoles pasado en el municipio local. Allí confirmaron que va a ser con público lo del vóley, así que es una buena noticia porque no pudo ir, recordemos, gente al torneo pasado en el 2021, en este verano que acaba de pasar, pero bueno, ya para el 2022 va a haber gente viendo, por ejemplo, a Rivadavia y a Trinitarios que van a volver a participar de este torneo.